Saleña, abogada, ex reina, ex modelo del año, ahora destacada actriz. Antes de conocerla pensábamos que era antipática, pero estábamos muy, pero muy equivocados. Nos encontramos con una mujer muy fresca, sensible y segura. Es Lucero Cortés. Los ojos más hermosos de nuestra televisión. Pero sus ojos no es lo único que tiene hermoso. En Bellas y Famosas descubrimos a Lucero. Por dentro y por fuera. ¿Luz? ¿Luz? ¿Y entre todos yo te pelotaste? ¿A qué me dio? Botón por botón y yo voy bajando aquí. No, ¿cómo es? ¿Al Miguel? No, pero una y una. ¿Ah? Una y una. Uy, yo ya llevo más de la mitad. Siempre quise conocerte. Y ahora tengo la oportunidad de estar junto a ti. Y me muero por saber cuánto calzas. Yo soy abogada. Ajá. Yo terminé en la universidad en Cali. Y pues después de haber participado en muchas obras de teatro en Cali, en el colegio. Teatro? Sí. En el colegio y en la universidad. Vaya. Pero la verdad es que yo nunca pensé que fuera a dedicarme a la actuación. Es más, yo ni siquiera pensé que iba a estudiar Derecho. Ajá. Yo quería estudiar, como primera medida, quería estudiar Comunicación Social. En vista que mis padres no querían que me fuera a estudiar a Bogotá. Entonces les dije, bueno, en Cali, la Facultad de Comunicación Social, está una universidad que realmente no quería estudiar en esa universidad porque era muy revoltosa y porque uno sabía cuándo comenzaba, pero no cuándo terminaba. Uh-huh. Entonces le dije a mi papá que quería estudiar preescolar porque yo muero por los niños. ¡Ah, caramba! Y la respuesta de él es, un hijo mío jamás será un maestro de escuela. Entonces en mi familia hay muchos abogados, mi hermana estudiaba Derecho. Y yo dije, bueno, me gusta, hay alguna materia, así. Enfocándolo así como por el lado de la diplomacia y el derecho internacional, me gusta. Yo terminé Derecho y no alcancé a ejercer. La tele. ¿Te picó la tele? Me picó la tele. ¿Por qué? ¿Cómo fue la tele? Lo que pasa es que también tenía unos problemillas por ahí en mi casa. ¿Cómo así? Incompatibilidad de caracteres. En ese entonces, en ese momento, me la llevo muy bien con mis padres. Pero yo tal vez no era tanto porque quisiera ser actriz, sino lo que quería era como independizarme. O sea, quería salir de Cali, quería irme a Bogotá. Yo dije, voy a hacer además un bachecito en mi carrera porque terminé el colegio como a los 15 años, la universidad también la terminé muy joven, entonces estaba cansada un poquito de tanto estudio y quería hacer algo
de lo cual de verdad yo estuve totalmente convencida que quería hacerlo por mi propia iniciativa. ¿Pero qué fue lo que te llevó a estudiar actuación? No sé, de pronto sí pensaba que podía tener aptitudes, porque de todas formas había hecho teatro. Era modelo de comerciales de televisión desde los 13 años. Había estado en contacto con el público porque había sido reina de belleza y había sido modelo del año y todas estas cosas. Entonces tenía mucho contacto con el público. Me consideraba una persona con bastante personalidad, no me consideraba muy tímida. Entonces dije, bueno, voy a probar. De pronto puedo seguir un rato, digamos, trabajando en algo relacionado con el arte. Y Jaime Botero fue quien me inició, realmente. Jaime Botero fue quien me inició y a los 2 meses me dijo, Lucero, yo iba a dirigir Saint-Tropez, pero como estoy tan viejito, entonces definitivamente renuncié, va a dirigir Bernardo Romero, pero me pidió que le ayudara para la segunda parte de Saint-Tropez hacer el casting. Luego siguieron innumerables dramatizados que pues vinieron haciendo de ti una actriz cada vez más madura. La U, La Rebelión de las Ratas, que me acuerdo. El Derecho de Amar. La fuerza del amor, la fuerza del poder, Flor de invierno, porque mataron a Betty. Y últimamente Almas de Piedra. Almas de Piedra. Bueno, comencé como te estaba comentando ahora. Comencé trabajando en Saint-Tropez, la segunda parte. Y fue una experiencia bastante dura. Recuerdo con mucho cariño ese papel, pero pienso que no le saqué el partido que debió sacarle. ¿Cómo así? Por mi inexperiencia, por inmadurez un poco, como que no me concentré bien en el papel. Así lo veo yo ahora, ¿no? Bueno, pero ¿cómo así? ¿Qué cosas te han venido cambiando en el trayecto de tu carrera? Sí, por decir algo, sí. Estaba más preocupada cuando trabajaba en Saint-Tropez, estaba más preocupada por quitarme el acento caleño. ¿Por qué, ve? Porque... ¿Lo tenías demasiado marcado? No, pero se notaba. Sí. Se notaba y hacía cursos de vocalización para quitarme el acento caleño. Y Bernardo Romero todo el día me decía, ese acento suyo, Lucero, ese acento suyo, por favor, trabájale a eso. Hablas demasiado rápido, no vocalizas. Entonces está uno preocupado por una cantidad de cosas. Porque pues te colocan una novela donde haces papel de niña bonita. Entonces hay que estar preocupado porque te veas bien, que no estés sudando, que el pelo se vea bonito, que no hables muy rápido porque no vocalizas, que el acento caleño, que pues una cantidad de cosas. Entonces pienso que como que no estaba preparada todavía como para asumir un papel de esos y creo que lo desaproveché. ¿Qué otra cosa te ha venido marcando así ese ascenso profesional, es decir, esa madurez profesional? A ver, esa madurez profesional me ha llevado en ese momento al punto de no importarme ser la protagonista de una novela. ¿Sí? No importarme ser la bonita del paseo, ni la vedette, ni la buenona. Pienso que los personajes que más me han gustado ha sido de La Rebelión de las Ratas precisamente por eso. Porque dejó de ser un poquito Lucero Cortés, la sí. persona vanidosa o el personaje donde tiene que salir siempre bien maquillado y bien peinado, no. Ahí sale totalmente sin maquillaje, es una mujer humilde, sin nada de pretensiones. Entonces creo que me concentré mucho en ese papel, creo que lo interpreté
más o menos bien. Pienso que el cambiar las características de un personaje no van tanto en el aspecto físico. O sea, que si te cortas el cabello y te colocas los lentes café o si hablas con acento paisa, no. Es algo más interior. Pero eso lo aprende uno con el transcurso de los años y con la madurez profesional. Aunque las dos son hermosas, Lucero y la gaviota pues, no se parecen en nada. Pero con un par de tragos encima, quedan igualitas. Sebastián. No sé, no sé cómo decirte. Gaviota. Dígame, es que gaviota. Bueno, ¿qué es allá donde está? Que ya se ve divino. ¿Yo? Me gusta de casa, ¿eh? Gaviota traidora. Uy. Es la novela que estás presentando. Eso es como para los videos. Gaviota traidora. Me la montó. Me la ganó. ¿No? Se me entró al rancho, hermano. Ese es un papapuche. Papapuche, sí. Papapuche. ¿Pabuche? No, como pabuche. Ah. ¿Pabuche? Gaviota traidora, pero es una cantante muy buena, ¿sí o no? Vamos, Gaviota traidora. Con las palmas. Un aplauso.
esa facilidad de expresión, digamos, de poder transmitirle sentimientos a la gente, creo que lo tengo. Entonces... Y bueno, ¿qué te pasó? Estoy que me voy por el baño, espérate un momentico. ¿Qué comiste? Ay, perdón, Oscar. Ya vengo. ¿De verdad te voy para el baño? ¡Saludes! ¿Y desde hace cuánto, Luz Emilia, es tu Marta? ¡Uy, Marta! ¿Qué pasó? Ni creas que me acompleja decirme mi nombre. Yo me llamo Luz Emilia y no tengo ninguna clase de complejos por eso. Bueno, pero entonces, ¿por qué Lucero? Además, porque yo quiero mucho a mi mamá y alguien tenía que llevar con esa carga. Ah. Ya. Pero entonces, ¿por qué Lucero? ¿Por qué te cambiaste? Ay, porque la niñera que me cuidaba de chiquita algún día tuvo la fabulosa idea de decirle, oiga, doña Emilia, es que ese nombre Luz Emilia le queda muy grande a esa niña. Yo trabajaba en otra parte donde había una señora también con los ojos claros que le decían Lucero. Ay, ya se le quedaría divino ese nombre. ¿Y no te han dicho por la calle, tus ojos son como un par de luceros? Me han dicho otras cosas peores. ¿Y qué tal que tus ojos fueran de otro color? No sería yo. ¿Mirada felina? ¿Tú crees? ¿Salvaje? ¿Crees? ¿Agresiva? ¿Miau? ¿No? ¿Qué cosa es lo que más te gusta? Me dijiste que los niños... Me gustan mucho los niños. Me gustan tanto los niños que desde hace aproximadamente 4 años, este año cumplimos 4 años, con una obra social que comencé, en la cual la verdad no pensé que se fuera a volver tan grande, con RCN Radio, con el noticiero del mediodía, que ahora se llama Colombia 1230. Y este año también nos está colaborando el periódico El Tiempo. Entonces recogemos donaciones en ropita para los niños, medicamentos, alimentos, juguetes, instrumentos de trabajo para que aquellos gamincitos que de pronto quieran rehacer sus pequeñas vidas puedan hacerlo con un trabajo decente, ¿no? Bueno, pero tú me hablas de eso y se te iluminan los ojos. Sí. Sí, es que eso definitivamente te deja una satisfacción muy grande. Eso te llena el alma. Y cuando estás metido en el cuento como yo lo estoy, o sea, te das cuenta que no importa si tienes o no tienes mucho trabajo, si te llaman las programadoras, si tienes dinero, si te puedes cambiar de reloj o irte para Europa, si tú sabes que con una labor que tú estés promoviendo puedes ayudar a muchas personas y puedes hacer feliz a mucha gente, yo creo que eso vale mucho más que todo el dinero que uno pueda ganarse en un año o en una novela o lo que sea. O sea, ¿para qué la fama? ¿Para qué la belleza? ¿Para qué el dinero? Si uno definitivamente va a ser tan egoísta. Y sé que mi Dios, todo lo que nos pasa en la vida, también es porque Él de una u otra forma nos está mandando esa buena energía para que los directores te fijen en ti, para que te estén llamando, para que estés con buena salud, para que tengas unos amigos que te quieren y una familia que te apoye. Entonces todo eso uno tiene que remunerar tarde o temprano de alguna forma. Caramba, tienes una belleza interior superior a la que... interna. Interior también del corazón, qué mal pensar. Muéstralo. No, bueno. Entonces todas esas caritas tiernas, dulces, sucias de la calle, han encontrado en ti una mano amiga. Pues ¿cada sí. cuánto los ves? Definitivamente me gustaría que algún día me vieran como una madre. Definitivamente.
Así es, Lucero. Lucero Cortés. Sincera, abierta, con ganas de dar lo mejor de sí. Sabe que el camino es duro, pero está decidida a recorrerlo, como dirían los paisas, con berraquera. Lástima que no hubiera ejercido su carrera de derecho. Con una abogada así, que me metan a la cárcel, hombre. Y todo eso que tú tienes también puesto, ¿lo has logrado? Porque yo he escuchado por ahí de algunas cositas que te has arreglado. Sí, porque yo las he contado. Ajá. He tenido, digamos, la honestidad. Ajá. Con el público y decir, sí, me hice tales cirugías. Me recomendaron un buen cirujano y este me hizo pues una liposucción total. ¿Cómo es una exprimida. Sí, o sea, me exprimió y me sacó la grasa que me estaba sobrando. Pero esos ojos son tuyos realmente. Pues mira, a veces me coloco los lentes verdes, sí. A veces son violetas. ¿Violetas? Sí, como Elizabeth Taylor. Las cejas sí son definitivamente tuyas. Pues sí, ni modo de que me la hayan insertado. Ahora, yo quiero aclarar en este programa que así como hay cirugías de las cuales he sido muy honesta y he dicho, me he hecho tales cosas y tales no. La gente, yo no sé por qué, y periodistas que no sé de dónde sacaron, sí. Que yo tengo silicona en los pómulos. Entonces yo digo, bueno, si esto no es hueso, ¿esto es qué? O sea, yo creo que definitivamente la silicona en los pómulos se nota. No, eso sí no. Entonces quiero aclarar en esa entrevista que definitivamente silicona en los pómulos no tengo. No. No. ¿Y allí? ¿Cómo eres? No, tú eres muy mirón. Pues, inevitable. Allí tampoco. ¿No? Aunque me quiero aumentar.